Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle al pueblo potosino, un saludo cordial. Nosotros en el municipio de Yocaya tenemos pues un recorte total de nuestros recursos, especialmente en POA 20. Está recortado casi 35% que no llega a nuestros recursos. Nosotros no podemos trabajar con pocos recursos. Nuestra gente sabe muy bien con cuánto de presupuesto estaba asignado nuestros proyectos. Y para esos proyectos no hay el recurso, no tenemos, por lo tanto, estamos así. Poco trabajo estamos haciendo. Ojalá que podamos acabar ese poco recurso que tenemos hasta el fin de año, pero es muy poco. A nosotros, ¿qué nos levantaba del anterior gobierno? Nos levantaban estos programas de inversión que hacían con FPS. Teníamos mis riegos, mis aguas, teníamos UPRES, teníamos fondos indígenas, estatales, viviendas, litio boliviano. Yo tenía un convenio con litio boliviano, con baterías estamplados en Palca. Tenía muchos compromisos que no hemos podido cumplir. Ojalá que podamos recuperar esos programas así a nuestros municipios pequeños nos favorecía y nos fortalecía, pero esos programas están cortados con nuestro propio recurso que tenemos. Nosotros no podemos sustentar, no podemos abastecer a nuestra sociedad. ¿Para el POA 2021 tiene nuevo proyecto o ya no? No, no tenemos, porque está recortado para el 21 casi con 25%, casi 24% de recorte. No está, está escrito así nomás, no está con nombres, apellidos. Ojalá puede recuperar hasta el año nuestros recursos. Entonces el gobierno central no los puede ver, a ver qué podemos hacer. Porque pocos, eso puede ser para un estudio, para inversión, para ejecución, para una obra de gran magnitud, no nos va a alcanzar, imposible. Entonces eso sabe muy bien, la gente, lo hemos avisado, en público hemos hecho POA, saben muy bien, ojalá que poder recuperar nuestra estabilidad económica de este país, entonces ya podemos hacerlo algo bien para nuestros comunales.